Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy estamos aquí pues con el proyecto de gallinas en casa, ¿no? Se han dado cuenta, ya las gallinitas están aquí con un poco de hambre. Antes de empezar, vamos a darle de comer, ¿ya? Aquí tengo gallinas, aquí también, y lo que nos falta mostrarles son las gallinas que están en el cuarto, o bueno, los pollitos. Ahorita vamos a ir allá y les voy a ir contando poco a poco. Pero para eso, acompáñame un ratito a darle de comer. Esas aves de acá están con hambre, se puede ver hace rato. Lo malo, ¿saben lo que no me gusta de estas aves? Es que picotean, amigos, son muy toscos. Y ya varias veces me han dejado herida por las manos, ¿verdad? Acá allí cayó uno justo, en la mañana me había metido un picotazo, una de las aves. Vamos a abrir rápidamente. Vamos a traer, espérate. Qué toscos, son bien toscos. Listo, espérense. Vamos a seguir dándole de comer. Y listo, amigos. Aquí está, amigos. Hoy les voy a mostrar el avance, el proyecto, las gallinas en casa, ¿no? Vamos a ver desde los pollos adolescentes criollos, los pollos de engorde, los blanquitos, los pollos de raza francés, que son los colores negros. Las gallinas enfermas que están en recuperación, tengo 4 gallinas que están en recuperación, y pues los pollitos bebés de un mes de nacido, que son 10 ponedoras y 10 criollos de semanas de nacido. Así que amigos, vamos a hacerle un pequeño resumen de cada emprendimiento, cómo nos va, qué gallina está que nos saca más comida, qué gallina está enferma, qué gallina está más débil. El remedio con que le estamos tratando a las gallinas enfermas, que vienen a ser unas vacunas, y todo eso lo vamos a hacer en el video de hoy día, ¿no? Así que este video va a estar interesante. Así que si es la primera vez que estás por acá, si es la primera vez que estás viendo acá a los pollos criollos, a los adolescentes, si es la primera vez que estás viendo a la gallina de color plumita, si es la primera vez que estás viendo a los pollos de engorde, a los pollos franceses. Y no solo es eso, si es la primera vez que vas a ver a uno de los pollitos que están adentro, se dan cuenta, esta parte todavía me falta hacer limpieza. Recién acabo de limpiar todo el otro lado, terminé de acomodar y dije, ¿no? Terminando, voy a grabar un rato, como ya es mediodía, voy a grabar y luego voy a terminar a hacer esa parte de la limpieza. Y si se dan cuenta, si es la primera vez que estás viendo a los pollitos de raza ponedora, yo creo que ya todos conocemos a los pollitos de raza ponedora, es muy evidente, fíjense. Esos de ahí son los pollitos de raza ponedora. Ya están grandecitos, ellos son los que ya tienen un mes, ¿no? Un mes de vida. Y pues por acá tenemos de 3 semanas a los pollitos criollos, como viene a ser este de acá. Y pues acá el criollo de color ceniza te invita a suscribirte y formar parte de este hermoso canal, amigos. Yo creo que a todos aquí nos gusta la crianza de gallinas. Así que amigos, este canal es pues perfecto para ti. Y si te has dado cuenta, tenemos gallinas de raza ponedora, tenemos pollitos de raza criolla, tenemos gallinas ya que ponen huevo, gallinas de raza francés, gallinas de raza de engorde, tenemos gallinas adolescentes, ¿no amigos? Así que amigos, es totalmente gratis suscribirte al canal y formar parte de este hermoso grupo, amigos. Así que desde ya te invito de corazón a suscribirte pues para pertenecer y seguir creciendo en Gallinas Ramos. Siendo así, amigos, vamos a empezar un poquito con los pollos de engorde, ¿no? Les quiero contar un poquito de los pollos de engorde, pues esto es como que yo lo veo como un fracaso, ¿saben por qué? Pues uno, porque los pollos de engorde son 5 pollitos de engorde que me he comprado, ¿ya? Ahí hay 1, 2, 3, allá está descansando el otro. Y pues por acá está tomando agua el otro pollo de engorde. Son 5 pollos de engorde, las cuales esos pollos de engorde ya tienen 5 semanas, ¿no? Ya se van para la sexta semana, amigos. Ya se van para la semana número 6. ¿Y qué es lo que ha pasado?
es que ya para ahorita los pollos de engorde ya deben estar casi listos, ya deberían de estar casi listos para que salgan al mercado, ya deberían de estar casi listos. Pero miren amigos, los pollitos se me han quedado bastante pequeños, me han quedado demasiado pequeños para 6 semanas de vida. ¿Y saben por qué es esto? Porque miren cómo le estoy dando de comer. Le estoy dando de comer un alimento bien raro, que viene a ser la combinación de crecimiento más maíz y alguna vitamina extra por ahí. Y los pollos de engorde no deben comer maíz si tú quieres botarlo más rápido al mercado. ¿Saben? Si le hubiera dado a los pollos de engorde, le hubiera dado este tipo de alimento que viene a ser... este que viene a ser puro crecimiento, ahorita los pollos de engorde, algunos ya hubieran estado saliendo al mercado, otros ya estarían casi listos, porque como proyecto final, o sea, como máximo para botar al mercado, es el plan 2 meses, amigos. A ellos le falta prácticamente 3 semanitas más a los pollos de engorde, o sea que ya solo les falta 3 semanas más para que salgan al mercado. Pero miren su tamaño. Así como van los pollos de engorde, va a estar un poco complicado que salgan al mercado de aquí a 3 semanas. Entonces, como ellos están saliendo, están creciendo de manera casi natural, ya que están comiendo maíz, en ocasiones le llevo a dar cebada. Y pues así nomás ya le voy a mantener su alimentación para sacar hasta Navidad. O sea que ya este proyecto está terminado en esta parte de los pollos de engorde. Porque ya prácticamente para la fecha, que era 2 meses, no va a salir, ¿no? Entonces, alimentando de esta misma manera, que es un poco más económico, obviamente, la alimentación, ya que se le da maíz en su día a día, estos pollos, estos 5 pollos de engorde se pasan para la fecha de Navidad. Entonces, como ya he aprendido, yo les dije, ¿no?, que me estoy comprando 5 pollos de engorde porque sé que hay muchas cosas que no tengo en cuenta. No sé mucho de los pollos de engorde. Si comparamos con las gallinas de raza criolla, pues yo, amigos, la raza criolla ya lo domino bastante su crianza, ¿no? He logrado que las gallinas de raza criolla pongan huevo a los 4 meses y medio. Ya a los 3 meses y medio se miraba como una gallina ya gigante de... gigante de 2 kilos y medio. Y pues, y raras veces, casi raras veces, se me llega a morir un pollito de raza criolla. Y pues acá, si se dan cuenta, acá tengo pollitos enfermos, y esto no son pues porque yo no les he cuidado, no les he atendido. El problema es que yo en el campo tengo, de estas gallinitas tengo 12 gallinas, y en el campo solo voy una vez al día. Y pues ahí también tienen un techo para que puedan dormir. Y la lluvia, ahorita estamos en temporada de invierno ya, y las gallinas, estas gallinas asquerosas, perdón que lo digan así, pero teniendo un techo arriba en el campo, duermen toda la noche afuera, amigos. Como duermen afuera, la lluvia que cae durante la noche hace que las gallinitas se han enfermado. Y eso, amigos, y eso es pues algo que ellas ya deberían de estar muertas, amigos, pero como han sido bien cuidados, han sido bien alimentadas, las gallinitas han resistido eso, porque me he dado cuenta que 2-3 días han dormido las gallinas afuera del techo y durante toda la noche en lluvia, amigos. Eso pues yo ya cuando los traje aquí les daba por muerto, pero miren, amigos, las gallinas habían llegado horrible, amigos. La gallina ya incluso ya solo se echaba, su cabecita estaba doblada, o sea, prácticamente yo ya le daba de muerto, ¿no? Pero... como les digo, ya tengo una buena experiencia, ya sé vacunar a las gallinas, y pues gracias a la vacuna y algunos remedios caseros, están volviendo a mejorar. Pero con los pollos de engorde no tengo esa experiencia, por eso es que me he animado solo a comprar 5 pollitos de engorde. Y ahora que mis 5 pollos de engorde pues no están como yo quería, por el mismo hecho que yo hice mal, ¿no?, el alimento y todo eso, pensé que era como las gallinas criollas, obviamente que no son. Los pollos de engorde son más rápidos de salir al mercado, pero también es muy diferente su alimentación.
Así que amigos, lo que yo hice, pues ya no estaba pensando, estaba planeando, y estos pollos de engorde se me van para Navidad. Entonces, ahora en el transcurso de esta semana que viene, el día lunes o miércoles, voy a comprarme ya 10 pollitos de engorde, o sea, 10 pollitos de engorde de un día de nacido, pero ya lo voy a cuidar y lo voy a criar netamente con este alimento que están viendo acá. Netamente con este alimento que viene a ser puro crecimiento, amigos. Puro crecimiento, ¿se dan cuenta? Y pues con esto van a ver que esos pollitos bebés que voy a comprar se van a desarrollar bastante rápido y para 2 meses van a salir al mercado, ¿no? Que pues mi plan con pollos de engorde es 2 meses para sacar al mercado. Y si sale antes, pues mucho mejor. Lo pongo 2 meses, más que todo porque lo estamos criando en casa y la crianza en casa es muy diferente al que criar netamente como un emprendimiento en un lugar cerrado, alimentándole día y noche, ¿no? Pero en nuestro caso, nuestros pollitos de engorde, solo es pues criando para un emprendimiento de manera casera, pero tratándole de sacarlo más rápido al mercado. Así que en ese punto, los pollos de engorde, ya saben, se pasa para diciembre, para Navidad. Hasta ahí deben salir al mercado, sí o sí. Y para esa fecha deben estar también grandecitos y gorditos, ¿no? Con un buen tamaño y un buen peso para esa fecha. Ahora vamos a pasarnos con los pollos franceses, amigos. ¿Dónde se han metido los pollos franceses? Se han metido al fondo los que vamos a llamar de... Vamos a llamar. Y ahí está, amigos. Ahí están los pollitos de raza francés. Los pollitos de raza francés, pues son aves que no, cuando son bebés no tienen mucha resistencia. Son débiles, son más débiles que los criollos. Así que amigos, en ese punto vamos a cuidar un poco más cuando son bebitos. Pero ahorita ya los pollos franceses son los que se desarrollan lento, amigos. Porque un emprendimiento, un proyecto, si tú quieres tener aves de raza francés, desde ya te digo, como mínimo, una gallinita te va a poner huevo a los 7 u 8 meses, por más que lo has alimentado de la mejor manera. Claro, va a haber ocasiones donde te va a poner huevo antes, ¿no? Pero la gran mayoría de gallinas te va a poner huevo de 7 a 8 meses en esta racita que viene a ser raza francesa. ¿Por qué? Pues por su propia genética, amigos. Ellos demoran un poquito más en tiempo en poner huevo, ¿no? Igual que las bramas, amigos. Ustedes sabían que las bramas también, según lo que estaba buscando información, llegan a poner huevo a los 8 meses a 9 meses, por más que han sido alimentados de una buena manera. Y pues lo mismo con esta racita, ¿no? Como son razas francesas, su tiempo es un poco más largo para que pongan huevo. Y también su desarrollo es un poco más largo. Porque ustedes saben, una gallina pone huevo cuando ya se ha desarrollado al 100%. Entonces las gallinas de raza francés todavía se desarrollan al 100% a los 7 u 8 meses. Y pues por eso es como que si tú quieres hacer un emprendimiento de raza francés, no te va a salir rentable porque vas a esperar 7 u 8 meses. Así que ya saben, ¿no? Nuestros aves tienen 2 meses, todavía le falta 3, 4, 5, 6, 7. Prácticamente 5 meses más vamos a estar con estas aves para que puedan estar bien, para que puedan salir al mercado y en caso de las hembritas para que lleguen a poner huevo. Y no te conviene hacer un proyecto, un emprendimiento, si quieres hacer ya sea para negocio de huevos o para carne. Pero sí, si tú quieres hacer así para un proyecto propio, o sea, quieres tener, por ejemplo, al igual que yo, ¿no? Quieres tener gallinas de raza francés, puedes comprarte cierta cantidad mínima y si quieres comprar otra raza, es así, amigos. Para criar como proyecto propio, yo creo que sí, para que digas, ¿no? En casa tengo aves de raza francés que son bien bonitas porque son de color negro y también hay otro que son en color chispita. Solo hay en 2 colores la raza francés. Así que hasta este punto, los pollos de raza francés están vivos, pero tienen para rato, amigos, tienen para rato. Ahora vamos a hablar un poquito de los criollos, amigos. Acá en los criollos ya tienen a punto, una semana a punto de cumplir 3 meses, ¿no? Ya pues se dan cuenta, están gigantes, ya están gigantes. Ellos sí se están desarrollando bien. Lo malo es que acá en este emprendimiento mío me han salido 7 gallos y solo 3 hembritas, amigos. 7 gallos y 3 hembritas. Aquí ya tengo vendido de este tamaño, ya tengo 3 gallinas, o bueno, 3 aves que se van a ir, ¿no? Mañana, para ser más exacto, se van a ir ya 3 de este pequeño emprendimiento.
Como ustedes saben, yo trato de vender lo más rápido los gallos, ¿no? Yo me quedo con las hembritas, pero los gallos son los que trato de vender más rápido. Por motivos como que el gallo come el doble de alimento que una gallina durante el día. Otro, porque cuando hay gallos así en un pequeño corral o en un pequeño gallinero, son bien agresivos, se empiezan a pelear duro y eso pues lastima a los gallos pequeños. Los gallos pequeños no comen por ese miedo y pues al final no llegan a desarrollarse como se debe. Por eso, si tú tienes la posibilidad de vender a los gallos y a un buen precio, pues amigos, adelante, véndelos. Y pues en esta ocasión ya tres gallitos, no, bueno, se van a ir tres mañana, ¿no? Dos gallos y una hembrita. Así que el gallo que mañana se va a ir de este pequeño emprendimiento viene a ser el gallo rojo, la hembrita que están viendo acá, y hay otro gallito más o menos coloradito, ¿no? No sé por dónde está, pero allá, este de acá, este gallito. Y a ese gallo que está ahí, al costadito al fondo, lo que estoy apuntando, y a ese gallo. Esos tres se van a ir mañana. Y pues a cambio de qué, amigos, estoy haciendo un trueque. Me dio una gallina de huevos verdes, netamente de chacra, al 100% una gallina. Ya lo llevé, ¿no? Ayer estaba acá en la casa y ya lo llevé al campo, donde están las hermanas de las gallinitas que están acá. Así que ya tenemos dos gallinas de huevos verdes. Y como me ha dado una gallina de huevos verdes, y yo le dije, ¿no? Te voy a dar dos gallos y una hembrita. Así que amigos, de aquí mañana se va dos gallos y una hembrita. Y así estamos menorando la cantidad de los gallos. Al final, de acá ya no voy a dar más hembritas, solo gallos, ¿no? Porque las hembritas se van a ir quedando para que pongan huevo, al igual que arriba, que tengo de estas hembritas 12 gallinitas versión hembritas. Así que por el momento, de aquí se van a ir 3 y los demás van a seguir igual en crecimiento, van a desarrollarse de la misma manera. Ellos están viviendo en una jaula, es una jaula bastante amplia, cómoda, y pues incluso hay para criar más aves acá, ¿no? Pero peor que mañana se van a ir 3, ya van a tener un poco más de espacio. Bueno, por este punto vamos a llegar ya con las gallinitas enfermitas, ¿no? En recuperación, para ser más exactos. Bueno amigos, acá tengo 3 gallinas en recuperación y esta gallina de acá también está en recuperación, solo que esta gallina de recuperación se ha lastimado de una manera diferente, se ha hecho una herida, no sé cómo, se ha llegado a abrir la espalda de esta parte, no sé si se puede ver, ya su pluma está empezando a crecer ya, aquí se había hecho una herida fuerte, si no, si hubiera estado sana ya se hubiera ido al campo, ¿no? Por eso está que se queda acá. Pero ella ya también está en una recuperación, ya le falta poco. Y las de aquí, en cambio, están por gripe, amigos. Acá están en una recuperación por gripe. Pero como les iba diciendo, las que están acá, ya le doy un mes menos. Le doy 15 días para que sanen, para que se vuelvan a su normalidad. Y igual, ¿no? A ella también les doy 15 días para que se sanen. Y ellas tres van a volver al campo, más la gallina pluma 4. O sea que las 4 gallinitas, cuando están al 100%, ya van a volver para que nuevamente vuelvan a poner huevo. Aquí les doy un dato, amigos, un dato que tienen que tener mucho cuidado. Yo creo que muchos de ustedes saben este dato, tal vez algunos no saben. Estas 3 gallinas, y contabilizando la plumita, las 4 gallinas, ya hace casi 20 días han empezado a romper postura. Ponían huevo todos los días, ponían huevo todos los días y algunas veces descansaban. Desde que las 3 gallinas se han enfermado, han dejado de poner huevo, y desde que la gallina se ha lastimado la espaldita, ha dejado de poner huevo. Entonces, esto nos lleva a una conclusión de que cuando una gallina está lastimada o está enferma, ya sea la razón de manera, como han visto, gripe o una herida, igual la gallina va a dejar de poner huevo, amigos. Ahorita estas 3 gallinas más la plumita me estarían dando el diario 4 huevos, amigos. Prácticamente las 4 gallinitas, por no tener un poco más de cuidado, no están poniendo huevo, ¿no? Están en plena recuperación, pero lo bueno es que se están recuperando, amigos. Yo pensé que ya se iban a morir y eso me estaba asustando, ¿no? Y eso me estaba asustando, pero menos mal, están vivas las gallinitas. Están vivas las aves y pues a esperar que se recuperen, ¿no? De ellas solo espero que se recuperen para llevarnos al campo. Y hay algo más, es que arriba en el campo, las hermanitas de ella, hay 10 a 12 gallinitas, ¿no? Que están poniendo huevo. Eso ya más adelante les voy a hablar. Por el momento vamos a dejarle tranquilo.
vamos a dejarle tranquilo, que coman, tienen espacio suficiente, igual ella, ¿no? Y ahora ustedes se van a preguntar, ¿por qué no juntas a esta gallina con las tres gallinas? Es que estas gallinas han crecido arriba en el campo y esta gallina ha crecido acá, ¿no? Justo la semana que le voy a llevar, ella se hace la herida. Y pues yo le iba a llevar con toda la herida porque ya estaba secando. ¿Saben cuál es lo que me puse a pensar? Es que arriba hay dos gallos que pisan. Como hay dos gallos que pisan a las gallinas, entonces dije, como su herida está, miren, como su heridita está acá por la espalda, cuando pisa la gallina le va a abrir nuevamente esa herida. O sea, de lo que ya está cicatrizándose, de lo que ya está sanándose, la gallina nuevamente va a volver a salir sangre. Y arriba, como puede ser que hay una mosquita, así se impregna una mosquita, pone sus huevitos y le aparece gusano en la parte de su espalda. Entonces, eso no queremos. Prefiero llevar, recuperar a 100% la gallina e igual acá las gallinitas, ¿no? Así que ellas ya están en pronta recuperación para que vuelvan arriba al campo. Ahora vamos a pasarnos acá al cuarto donde tengo 20 pollitos. Ya han visto al inicio. Bueno, en este punto, sí, amigos, todavía falta hacer la limpieza, pero es muy fácil la limpieza, ¿no? Esta limpieza prácticamente saco los dos costales, lo pongo en la bolsa de basura y pues le lavo los costales, espero que seque y les vuelvo a poner en la base. ¿Saben por qué les pongo los costales, no? Ustedes saben, porque no queremos que malore el piso del techo. Vamos a agarrar los pollitos que han salido para que vuelvan a entrar. Y pues amigos, acá ya es un emprendimiento de huevos con las gallinas de raza poneora. Tengo 10 pollitos de raza poneora, se nota, ¿no? Las poneoras, como les dije, son bien notorios por su propio color. Ahí están las poneoras. Sí, ya están grandecitos, amigos, miren. Ahí están todas las poneoras. Esas poneoras ya en una semana más van a salir de acá, o sea, de este lugar van a salir al otro lado, ¿no? Porque ya están emplumando casi al 100%. Y cuando empluman casi al 100% ya deben salir al otro lado. Solo se van a quedar aquí los pollitos de raza criolla, como están viendo acá. Y entonces, como les dije hace rato, cuando estaba hablando de los pollos de engorde, voy a comprarme 10 pollitos de pollo de engorde. Y esos pollos de engorde van a vivir en esta jaulita, amigos. En esta jaula, ahorita no hay nada de base, pero cuando antes de comprar a los pollitos, acá le pongo un costal igual de base, un costalito, y pues prácticamente lo tapo con esto para que los pollitos no salgan por acá. Y este cuarto, como es de un prefabricado, tiene láminas, el bochorno, bueno, para mí personalmente, cuando yo vengo acá, entro a grabar a los pollitos, salgo sudando de acá. Incluso ahorita ya se me estaba agotando el aire, y lo pueden notar ustedes en mi voz, ¿no? Y aparte, estoy empezando a sudar. Y eso es bueno para los pollitos cuando están pequeñitos, porque mientras que los pollitos están pequeños, por ejemplo acá, miren este pollito, ¿eh? Miren estos pollitos, como están pequeños, todavía les falta emplumar, no están emplumados al 100% ni al 50%, es perfecto esta temperatura aquí adentro. Por eso es que también los pollitos nos viven todos, amigos, porque esa temperatura del cuarto es pues bonito, amigos, es perfecto. Y pues para los pequeños como estos está bien ese cuarto. Por eso cuando ya los pollitos llegan a emplumarse como las poneoras, por ejemplo, cuando ya los pollitos llegan a emplumarse como ellas, ya los saco afuera, porque ya es mucho el bochorno, ya como ellos están emplumaditas, ellos mismos ya se dan calorcito, ellos mismos ya se mantienen su temperatura, ¿no? Y ahí es momento de donde ellos tienen que salir afuera. Otra cosa más es que todos los pollos que han visto afuera han vivido al igual aquí, ¿no? Cuando eran bebitos de un día y nacido, han vivido acá. Yo los compré, amigos, de un día de vida. A todos los pollitos que están viendo allá, que han visto allá las gallinas, los he comprado de un día y nacido. Y han vivido acá. Han pasado por la jaula, por acá. Y pues eso es algo bonito, ¿no? Que tú ves a sus pollitos desde un día y nacido hasta el día que pongan huevo. Y eso es algo, pues, que a veces uno cuando ve a largo plazo, es cuando mi pollito va a empezar a crecer. Cuando tú lo ves así pequeñito como estos, para que lleguen como las gallinas que ya ponen huevo, a veces se desmoraliza por el tiempo que va a pasar.
Pero no es así, amigos. El tiempo pasa rápido, no tienen ustedes por qué desmoralizarse. Mientras que ustedes hacen sus cosas de su día a día, los pollitos van a ir creciendo de manera rápida. Por eso es que les decía, en la semana que viene, esta semana entrante, ya voy a traer nuevos pollitos de engorde para un emprendimiento de pollos de engorde acá, ¿no? 10 pollitos de engorde, la próxima van a llegar acá, la semana que viene. Así que ahorita, antes de limpiar esto, voy a tomar un poco de agua porque estoy un poco cansado. Así que voy a dejar a los pollitos que van comiendo, que vayan acabando ese comedero para sacarlo y limpiarlo. Yo hago limpieza dos veces por semana, amigos. Acá, por ejemplo, ya también doy de comer, ya los pollitos están con llenos. Igual acá los pollitos también ya están llenos, ya están con su agua. Ahorita lo que voy a hacer es ya un poquito bajar abajo de la casa. Voy a bajar, voy a agarrar un poco de agua, voy a tomar y voy a subir para terminar con la limpieza, ¿no? Yo limpio al 100% un sábado o un domingo porque son días libres que yo tengo. En cambio, de lunes a viernes agarro una vez a la semana, pero es de manera superficial, ¿no? Así de rapidito, como salga y listo. Pero sábados o domingos es donde yo limpio al 100% casi. Siendo así, amigos, las gallinas ya se despiden de ustedes y mi persona también. Así que ya saben, ¿no? Suscríbanse y nos estaríamos viendo el día de mañana. Chau, chau.